Palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2, 9a, 10 al 13, 15 al 18. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Él le respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «¡Abraham! ¡Abraham!». Él contestó, «Aquí estoy». El ángel le ordenó, «No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones». Y te multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31b al 35a. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del Génesis, capítulo 22, nos presenta uno de los más emotivos e impactantes pasajes de toda la Sagrada Escritura sobre el tema de la fe incondicional de un hombre que, confiado en la promesa de Dios, más allá de la esterilidad y la vejez de su esposa y de él mismo, tienen un hijo, Isaac, y cuando él, el hijo, es el destinatario de la promesa, que representa una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos, como las arenas de las playas de los mares, Dios pide a Abraham una solicitud insólita, imposible de concebir. Le dice que lleve a su hijo a la colina de Moria o Moriá, y que allí, según la costumbre de los viejos tiempos, le ofrezca en holocausto, en sacrificio ritual, a su hijo. Que pudo sentir el viejo patriarca Abraham ante semejante pedido, un hijo que parecía un nacimiento imposible, porque había venido en la pura vejez de él y de Sarai, su esposa. Ahora Dios le pedía ofrecérselo, sacrificar su vida. Sin embargo, Abraham, confiado en las promesas de Dios, creyó y esperó, más allá de toda fe y de toda esperanza, y llevó a su hijo a la colina del sacrificio. Y justo según la narración dramática que nos presenta Génesis 22, en el último instante, cuando parecía que Abraham iba a descargar su cuchillo para asesinar, degollar, sacrificar en holocausto a su hijo, el ángel mensajero de Dios le detiene y le dice, al mejor estilo de una novela de misterio y de suspenso, detente, Abraham, grande es tu fe. Has mostrado que a tu hijo, el hijo legítimo, el hijo de la promesa, sobre el cual descargaba toda esa bendición de una descendencia numerosa, aún lo ibas a sacrificar por obedecer a Dios. Por eso serás premiado, y el padre de la fe, el padre de los creyentes, modelo de fe para todo el pueblo de Israel y por extensión para toda la humanidad. Este texto nos prepara para entender mejor el precioso pasaje evangélico de Marcos, hoy en el segundo domingo de Cuaresma, cuando nos habla de la transfiguración del Señor. Y de aquí saquemos tres grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera, en la transfiguración hay una manifestación gloriosa, una verdadera teofanía, una revelación con gloria de lo que es el misterio de Jesucristo para la humanidad entera. Estaban en efecto estupefactos, aterrados, sorprendidos, los tres discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, cuando contemplaron el rostro y los vestidos deslumbrantes de Jesús y alcanzaban a mirar entre realidad y entre fantasía, dos personajes que representan toda la ley, Moisés, y la profecía, los profetas, Elías, y que muestran a Jesús como la síntesis, la plenitud de toda la revelación de Dios. Pero esto no se puede asumir y entender sino desde una fe profunda, la que tuvo Abraham y que señalábamos ahora en la primera lectura de Génesis 22. No entenderemos, no asumiremos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios bendito,
Si no tenemos una fe profunda, una fe incondicional, una fe que nuestros abuelos y padres crecía natural como la hierba silvestre en los campos, pero hoy, quizás por la mentalidad tecnológica, científica y sobre todo racionalista, nos ha hecho sospechar, mirar con suspicacia, no creer de la fe religiosa de nuestros ancestros, la que ha sostenido la humanidad por siglos y siglos, la fe religiosa judeocristiana que se ha extendido en más de 200 naciones a lo largo de más de 2000 años de historia. Pero hay una segunda enseñanza, además de fortalecer nuestra fe en el Hijo del Dios vivo, el Hijo muy amado. Se nos invita nosotros a seguir el camino de Jesús, a ser transfigurados por esa fe religiosa, entiéndase a ser iluminados en nuestra vida, guiados por esa luz interior de Dios que nos lleva a discernir y a distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. Si algo hay en nuestro mundo tecnológico, si algo hay en nuestro mundo digital, es una maquinaria inmensa de ideología y manipulación al servicio de los dueños del poder, al servicio de lo que hoy se llama el pensamiento políticamente correcto, donde la familia, la religión, la vida como sagrada no está precisamente a la orden del día y del nuevo pensamiento políticamente aceptado. Hoy te invito para que seas iluminado como Jesús en el Tabor, a que seas transfigurado, a que descubras quién te habla con verdad o con mentira, a que mires dónde está la bondad y el bien y te alejes de la maldad y del mal. Te invito para que vivas una vida transfigurada por la fe y el amor de Dios y no una vida desfigurada por el pecado, por la oscuridad de tu corazón. Es algo tan palpable. Tú ves en el rostro de una persona, ves la luz o la oscuridad de sus ojos, sientes la sinceridad o por el contrario el patio trasero que hay en la voz de un ser humano y descubre quién te habla con sinceridad, quién te habla el nombre de Dios y quién te habla el nombre del mundo y quizás para sus intereses personales. Terminamos con una tercera enseñanza, y es descubrir que aunque los apóstoles Pedro, Santiago y Juan habían sido anunciados y si se quiere advertidos de la pasión, sufrimiento y muerte de Jesús, este momento luminoso, este momento afortunado, feliz y de gloria en la montaña del Tabor, lo llevó a experimentar anticipadamente la gloria de Dios, el triunfo de Jesucristo sobre la violencia, la mentira, la injusticia, el odio, la corrupción. En el fondo, la transfiguración que nos presenta hoy el segundo domingo de Cuaresma es un anticipo, una prueba del triunfo y de la gloria de Dios sobre la mentira humana. No desesperances, no desanimes, no desalientes. La victoria final es de Cristo. Este mal momento de la pandemia, del desempleo, de una economía inestable, de falta de valores morales, éticos, de falta de entrega en el amor, de falta de fidelidad, a veces de falta de una vida espiritual más profunda en muchas personas, pasará. Y quizás los sufrimientos que hoy tenemos, repito, por la economía, por el desempleo, por la pandemia,
nos purificarán y nos harán sociedades más limpias, más maduras, más solidarias, más abiertas a la trascendencia de Dios. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, aprende a manejar tus miedos frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida y atiende a las promesas de Jesús, que ha venido a los enfermos para sanarlos, ha venido a todos para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana a curar tus pensamientos dañinos, tus emociones negativas. Sánate del miedo que te enferma y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves en vivo por Facebook Live y YouTube, Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana. Acompáñanos en esta nueva temporada. Sáname, Señor.